Hola, soy Mabal y en este vídeo quiero enseñaros unos productos de maquillaje que he comprado muy baratos en Primor. En la zona de los gratis shop de Primor hay productos súper baratos de marcas y también hay productos que son marcas muy caras pero que las están descatalogando o que las quieren sacar o lo que sea, no sé de dónde las sacan, pero el caso es que siempre compro en estos productos porque he encontrado productos muy buenos por precios baratísimos. Entonces ya me dieron el chivatazo de que estaban descatalogando o vendiendo de esta forma muchos productos de MOA, que es una marca británica que me gusta muchísimo. Y bueno, pues ya hice una ronda de productos que compré y bueno, pues hoy os traigo otra. Hoy os enseño la segunda tanda de productos que he comprado. Ya sabéis que yo soy muy exigente para los labiales y que básicamente ya he encontrado los labiales que más me gustan y que son los que uso a diario. Pero bueno, me llamaron la atención este set, que es un Prism Lip Kit, que también tengo otro muy parecido de Primark. Es un set de labiales que tiene un labial mate fijo de base y luego tiene como un gloss duocromo brillante o así para aplicarlo encima y para que los puedas usar juntos. La verdad es que me llamó mucho la atención porque tanto el labial fijo mate de base, que es este, como el brillante, me parecieron preciosos. Entonces dije, bueno, pues por un euro lo voy a probar. Esos son los dos violetas o violáceos y bueno, pues os voy a enseñar cómo eso. Este, que es el que es más clarito, no huele a nada, tiene el aplicador así pequeñito. Son igual exactamente, lo que pasa es que he hecho dos líneas, porque una os la voy a enseñar sin nada y otro le voy a aplicar encima el topper que tiene, el gloss. Entonces bueno, pues es un lila bastante bonito, bastante claro, de acabado mate. Parece que tarda tiempo en secarse. Yo no soy de glosses, pero la verdad es que es precioso. Es morado y no se aprecia, pero es un morado bastante rosado y tiene como un duocromo lila, azulado y dorado. El aplicador es muy pequeñito. Esto a mí me pone mala porque no sé por qué los glosses tienen el aplicador tan pequeñito, porque luego es que no aplican el producto. Casi no aplica cantidad, ya veréis. Pues bueno, pues aquí lo veis, casi no aplica producto. Si es tan grasiento, va a ser al final como la textura de gloss en el labio y yo a mí eso no me gusta nada. ¡Oh! ¡Qué bonito queda! Cuando lo compré y tal, no me pudo el genio, llevaba un labial puesto y le apliqué encima el topper y la verdad es que no se movió y quedó muy bonito. Entonces bueno, la verdad es que me ha sorprendido tanto cómo queda junto, como que es que sí que se mueve un poquito si aprietas bastante, pero sí que dura bastante porque de hecho me ha costado muchísimo quitarlo, así que lo tengo que probar. Pero vamos, si lo veis, es que es una pasada, sobre todo el gloss, aunque sea por el gloss, es precioso y juntos quedan, ya lo habéis visto, precioso. Otro de los productos que compré fue esto, que se llama Pixel Perfect Multi Blush, que fue verlo y dije, pero qué cosa más, me encantan los productos en mosaico. Esto es un colorete que tiene como un montón de trocitos de todos los tonos, tiene rosa, tiene granate, tiene un poquito de marrón, es hipnótico, fijaos qué cosa más bonita. Okay.
El tono que deja es así, como un marrón bastante oscurillo, como rosado, marrón rosado. Es más satinado de lo que esperaba, pero es menos rosado de lo que esperaba, es más marrón. Lo cual es una pena porque... Pero fijaos qué bonito tono. Y además estos tonos lo bueno que tienen es que como que al tener varios tonos se adaptan mejor a la piel. Y me encanta que tú, aunque lo cojas, no se estropea el dibujito. Fijaos que es como un tono como terracota o... granatillo. Esta mano luego se me pone súper deshidratada porque claro, la estoy todo el rato poniendo maquillaje y quitando, además con las toallitas estas. Ahí habéis visto cómo quedaba, es precioso. A ver qué tal me queda a mí, que ya sabéis que yo soy más de los coloretes más satinados, pero este tiene buena pinta porque además es como un rosado, es como un dusty rose, eso es un rosa empolvado, precioso. Así que nada, por el momento encantada. Lo siguiente que os enseño es esto, que es de la gama Prism, y este se llama Jelly Highlighter, que es así como iluminador gelatina. Y bueno, pues es un trío de iluminadores que tiene uno que es plateado, otro que es verdoso y otro que es morado. Ya sabéis que a mí estos iluminadores me pirran. Y bueno, pues yo la verdad es que esto lo cogí porque dije, va, pues por probarlos y tal, a ver qué tal. Yo tengo los iluminadores Prism, los compré, no sé si todos o casi todos, cuando los que son individuales. Y entonces pues dije, bueno, pues hombre, por el precio lo voy a probar. Y la verdad es que estos, cuando llegué a casa, los swatché y me quedé muetesica. Porque fijaos, aunque se ven ahí que están, son bastante... Aquí se ve como bastante normal. O sea, fíjense, señoras y señores, esto que es. Es una maravilla. Ay... ¡Ay! ¡Y ay! ¡Qué pasada! O sea, en serio, es que ahora al aplicarlos y tal, es como si fueran cremita. Son como blanditos y son como si fueran cremita. Si yo lo aprieto, ¿lo ves? Se queda, son como cremosos, son como blanditos. Son como como este iluminador tan famoso, que fue el primero que sacó así esa textura. Fijaos qué bonitos son. La luz que dan y los tonos tan bonitos. Porque sí que es verdad que ya sabéis que yo el plateado no soy fan. Pero solo por el verde y el morado... Esto tiene que quedar en la piel. Qué cosa más bonita. O sea, fijaos ahí. Qué pasada. O sea, yo es que a veces alucino con estos productos, en serio. No, yo sé que me emociono, pero es que es una pasada. Una pasadaza, o sea, fijaos qué cosa más bonita. Estos los voy a estrenar y pues sabéis que me encantan a mí los brillos indiscretos y bueno, pues es un iluminador de mi estilo. Y el último producto que os enseño es este, que es el también es de la este es de la gama Mua Lux. Que el otro día os enseñé un par de productos, pues hoy os enseño este, que es el Bashful, que es un Blush Trio Palette. Y bueno, yo este, como veis, está en la caja, os digo que no se puede abrir, pero yo lo vi y dije, esto va a ser un trío de estos de iluminador, colorete y contorno. Digo, lo voy a coger porque no los he probado y lo quiero yo probar. Entonces bueno, digamos que yo lo compré por el precio y no sabía muy bien cómo era. Pone dos, igual es que hay más tonos, si hay más, decídmelo si vosotros lo sabéis, pero vamos que yo ya os voy avisando que si vuelvo a Trimor y hay
otro tono o hay más de estos, los voy a comprar. Porque, ¿cuál fue mi sorpresa cuando llego a casa? Que llegué con toda la ansia, que ya os digo que ayer es que fue como, ¡ah! Ya sabéis que a mí es que esto me apasiona, lo sé, no debería, pero me encanta. Entonces, bueno, yo llego, lo saco de la caja, digo, ah, pues qué mono, la cajita bien, ahí, eso tal. Y cuando lo abro, me encuentro esto. Atentas, atentas a esto. ¡Qué cosa más bonita! No me digáis que no es cosa bonita. O sea, ¿son los tres? ¡Oh! Es que da pena usarlo, o sea, precioso. Que son tres coloretes, pero bueno. O sea, uno es como un tono como malva, otro es un rosa dorado precioso, y este es como un tono como, ¿veis? Yo este decía, digo, esto será un poco en torno. Voy a swatcharlos, pero me da pena porque, o sea, fijaos lo bonito que es el dibujillo que tienen ahí. Me da pena usarlo, ¿eh? Bueno, parece que no se borra. Ahí se ven un poquín. Ahí lo veis. Este es que es como un poquito, ¿veis? Este es rose gold o rosa dorado. Y este es el malva. El malva, el rosa y el marroncillo. Coloretes no, evidentemente no van a ser tan fuertes. Y no queremos que pigmenten tanto porque lo vamos a usar muy difuminado. Igual que el iluminador sí que podemos que quede más intenso porque como es un poco, luz. O sea, no me digas que no son preciosos. O sea, el rosa, un rosa Barbie, y el malva es precioso. El que menos me gusta es este. Pero los otros dos, a lo mejor luego me los pongo y el que más me gusta es el otro. No lo creo, el rosa me va a encantar. Porque es que es rosa así de base, que a mí esos me encantan. Yo sé que parezco Heidi muchas veces, pero es que es una pasada, ¿eh? O sea, fijaos ahí cómo queda el rosa. Que ya lo probaré a ver qué tal queda en el color, en lo que es la mejilla. Pero bueno, si habéis visto los swatches, o sea, solo el tono, o sea, de verdad, qué bonitos son. Son los tres satinaditos y una preciosidad. Yo creo que también están hechos así el trío para que los puedas usar un poquito juntos. Me encanta, sobre todo, ya os digo, sobre todo el malva y el rosa. Ya sabéis que yo soy de cosas indiscretas. Pero a ver, es que por un euro, serio, es que es una pasada. Y había un montón de cosas más, había correctores, había bases, había de todo. Pero yo cogí, ya sabes que me encantan los iluminadores, los labiales no, porque ya, aunque también había un montón, no me llaman porque ya sé que no los voy a usar. He cogido esos por puro, bueno, todo esto es capricho, ¿no? Pero que realmente, como mucho usaré los usaré un par de veces, a lo mejor es una pasada, no lo sé. Pero bueno, que me han quedado patidifusa los productos, una auténtica pasada. Y que bueno, que no descarto en absoluto volver a ir y a ver si tienen cosas nuevas. Porque yo sé, por ejemplo, que cuando trajeron las cosas de Model Zone, hubo una primera remesada de productos y luego empezaron a traer más cosas y yo ya compré varias veces. Y de hecho, el otro día también tenían cosas de Model Zone, pero bueno, yo creo que esas ya las había visto todas. Si vais, echad un ojo porque hay estos productazos y más. Este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal, dejádmela abajo. Estoy en todas las redes sociales, tengo cuenta en Facebook, Instagram y Twitter. En todas soy Mabel Sanca y me podéis seguir por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, sed muy felices. ¡Chao! Voy a hacer aquí. Hypnotis. Que son como unos. Es un labial que tiene un labial. Ah. Es difícil, ¿eh? Es que cuesta, ¿eh? No pensáis que eso, pero cuesta.